El santuario de la Encina es un cofre que guarda un tesoro. A la patrona del Bierzo, a Nuestra Señora de la Encina Coronada. Una imagen que por su historia, devoción y también obras milagrosas, recibió el reconocimiento. Recibió la corona que la declaraba como verdadera reina. El símbolo más entrañable y más importante del Bierzo, no solo religiosamente, sino también socialmente. Ha sido capaz de unir a pueblos del Bierzo que estaban separados, pueblos distintos, pueblos que aunque pertenecen a una misma comarca, no es fácil también identificarse. Entonces, a través de sus peregrinaciones y de sus viajes, a lo largo del Bierzo, ha aglutinado, ha unido al Bierzo Alto, al Bierzo Bajo, la diputada que ha sido capaz de congregar. Incluso en los momentos más difíciles, hablemos de la Guerra Civil, en la que a veces uno de los grupos venía a quemar el propio templo, salieron los comunistas de Ponferrada a decir, esto no se toca. Su coronación y su templo pues, han calado fuerte en la vida interior de los habitantes de esta comarca, porque era un santuario importante, pero queda consagrado pues, como alguien que tiene dentro la devoción más incrementada, más importante, una imagen coronada, que en aquel tiempo acompañaba la situación religiosa del momento. En torno a este lugar han ido creciendo realidades de tipo social. El hogar del transeúnte, el comedor social, para mí colma también mi sacerdocio y colma también el espíritu que como hombre consagrado a Cristo y a los demás, a la gente, siento. De alguna manera, el espacio donde se celebra el culto, pero también el lugar donde se identifica con las personas. Cuenta la tradición que Santo Toribio encontró a la Virgen de la Encina y la trajo hasta Astorga, que después San Genadio la escondió durante las rafias musulmanas y que en el año 1300, mientras los templarios construían su castillo aquí en Ponferrada, la encontraron en el tronco de una encina. Hoy son miles los peregrinos que acuden a visitar a la Morenica, a la patrona del Bierzo, a Nuestra Señora de la Encina Coronada, para pedirle los favores. Personas que sentían dolor por hijos y por nietos que estaban perdidos por la droga o por otros temas y salen adelante. Puede haber gente que no crea en los milagros, puede haber gente que no crea en la religión, pero yo te digo que sí. La Virgen de la Encina está haciendo milagros cada día. A mí llegan personas cada día que confiesan haber recibido gracias especiales y milagros reales de la Virgen de la Encina. Personas que estaban desahuciadas por médicos que salen adelante. Personas que se sentían con la economía maltrecha y salen adelante. Refugio y en un asidero, en un refugio y en una certeza. Tengo alguien donde estar, tengo alguien que me escucha, tengo alguien que realmente en momentos de dificultad está conmigo. La Virgen de la Encina se libró de la francesada, pero otra imagen ponferradina, Nuestra Señora de la Soledad, fue pasto de las llamas. Posteriormente se fabricó una nueva, pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando llegó esta talla, Nuestra Señora de la Soledad de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una imagen que también está coronada y que hace que el santuario de la Encina sea el único templo cristiano de todo el mundo con dos vírgenes coronadas. Thank you.
siempre ha estado en la en la iglesia de San Andrés, una iglesia pequeñita que tenemos aquí al lado, que siempre fue una de las sedes de la Real Hermandad Jesús Nazareno. Con el paso pues llegó al Museo de las Cofradías, que está en otra basílica, que es ahí en San Antonio. Cuando fue coronada, pues no podíamos dejarla en un sitio que no fuera singular. Entonces, ¿qué decidimos? Pues bueno, pues traerla para aquí junto a la madre. Y si veis, estas bocinas son de la Real Hermandad Jesús Nazareno. Aunque están en toda la basílica, son de la Real Hermandad Jesús Nazareno. Y aquí, al otro lado, tenemos nuestro Padre Jesús Nazareno, que es el titular de la cofradía. En enero de 2014, el obispo Camilo Lorenzo redactó el decreto de que era, se iba a hacer una Virgen coronada. Y en el 11 de mayo de ese mismo año, 2014, se tuvo la procesión y se coronó aquí en la Basílica de la Encina. Supuso, la verdad, yo creo que un antes y un después, ¿eh? Los ponferradinos le dieron otro empujón, otra alegría, otra... Bueno, no lo sé, pero sí que los que somos bercianos y los que somos de aquí, de la cofradía, sí que tuvimos un pequeño, digamos, un antes y un después. Procesiona en la Semana Santa Ponferradina en tres procesiones, ¿eh? Una que es el Viernes Santo por la mañana, que se llama El Encuentro, y lleva unas manos como abiertas, tienen como las uñas marcadas un poco de suciedad, porque el autor, Manuel Félix, el que la hizo, quiso que esta Virgen fuera una Virgen campesina, una Virgen trabajadora. Por la tarde, en el entierro, con unas manos un poco entrelazadas. Y la procesión del Sábado Santo es la Soledad, y lleva otras manos que es ya más afligida, con más, mostrando más su dolor. Te lo dice todo, te llama, parece que está como si lamentando lo mal que hemos hecho los cristianos. La Virgen de la Encina no es una virgen especial únicamente por estar coronada o por ser una de las pocas vírgenes negras que se conservan en España. Cuando Ponferrada apenas era una villa, esta era la única parroquia y esta era la imagen a la que todos aquellos ponferradinos se encomendaban cuando venían malos tiempos. Hace poco, aquí tuvimos una reunión y expliqué que era un camarín a el presidente de la Diputación, que es del PSOE, a el de Patrimonio, que es de Vox, y a el señor alcalde, que es del PP. Estaban todos embelesados y todos contentísimos y le sacaron una foto. Y yo me dije, es imposible sacar a todos estos políticos hoy en España una foto sin que se peleen. Eso es otro milagro de la Virgen, ¿eh? Estaban todos embelesados, me felicitaron y marcharon muy contentos. Camarín viene de la palabra cámara, que en latín significa habitación íntima. En la habitación donde uno se viste, se desviste, donde duerme, donde pasan momentos de intimidad, no entra cualquiera. Los santuarios, todos que se prestan, tienen su camarín, el lugar de la intimidad con la Virgen, al modo del teatro, cuando la prima donna tiene su camerino y allí entra sola y se viste y se desviste. Pues igual, la imagen de la Virgen tiene su camarín, que es donde las camareras entran a ponerle los mantos, a vestirla. Esto no está abierto al turismo. Esto no está abierto a todo el que entre a la iglesia, sino que solo en circunstancias especiales y en días de fiesta de la Virgen memorables se abre a la visita de los fieles. La canción popular del Bierzo dice: adiós Virgen de la Encina con su hermoso camarín, adiós calle del Paraísín. Y posiblemente se llama Paraísín porque esto es concebido como un paraíso. Tiene pinturas especiales, alberga seis espejos donados por los reyes y para ese lado está la calle del Paraísín, el lugar más sagrado del Bierzo.
Para la gente el camarín de la Virgen es el lugar más sagrado del Bierzo. Nos ocupamos un poco del mantenimiento de en cuanto a limpieza, puesta de los mantos, cambiamos ciertos días, ciertos meses, cambiamos siempre el manto. Y mantenimiento y limpieza del camarín y de lo que es en sí la Virgen. Nosotros estamos en la Junta de Gobierno de la Asociación Nuestra Señora de la Encina. Entonces las dos somos las que pues, cuidamos los mantos, lo que dijo María Rosa. Pues un poco nos dedicamos solo a ella. Y bueno, otras cosas más también, claro. Un orgullo es el estar más cerca de ella y poder tocarla. No sé, para mí es un orgullo. Sentía y sigo sintiendo. Yo subo aquí y bajo como que me tiemblan las piernas. Ese es el sentimiento. Yo llevo, como presidenta de la asociación, llevo 9 años. Lo que es a la Junta de Gobierno de la asociación, pues 13 años. Y fue cuando empecé a subirme aquí en compañía de Victoria y Elena, a cambiar los mantos y a estar más cerca de ella. No sé, pues es que no se puede describir, o sea, hay que vivirlo. La Virgen tiene la cara de pena y el niño, sin embargo, regordete, se está sonriendo como diciendo, no sé, es como si es muy, es una muy, madre es, y un hijo. Es muy especial, es muy especial. Una madre y su hijo, sí. Si queréis, quitamos el manto ya. ¿O queréis desde fuera? ¿O queréis grabar más? Esto, como veis, es muy fácil de quitar y poner. Es que tiene de varios tamaños. Grandes y pequeños, los grandes que son los que sacan pues en las procesiones con las andas y luego los pequeños que son los que le ponemos aquí dentro de la iglesia. Pero ahora mismo no te yo te podría subir ahora mismo y contarte los mantos. El 8 de septiembre de 1908, el arzobispo de Valladolid y delegado pontifical José María Cosimacho impuso la corona de oro a la morenica del Bierzo, una ceremonia que concluyó en el Campo de la Cruz y donde se reunieron más de 20.000 personas de todo el Bierzo. En el año 7, que es cuando se empieza a preparar esas fiestas, se preparan muy grandes. En los días de la novena del año 8, los pueblos del Bierzo, por grupos, cada día vinieron a la Virgen de la Encina. Creo que sería la primera vez en el Bierzo que hubo una cosa de ese sentido. En un pueblo como era Ponferrada, entonces, que sería 7.000 o 8.000 habitantes, se calcula que en el Campo de la Cruz, que es donde se hizo la coronación, había unas 20.000 personas. Es muchísima gente, ¿no? Pusieron billetes especiales para poder venir a Ponferrada de los distintos sitios de España, hacían precios especiales. Se dice que desde el santuario hasta el Campo de la Cruz se pusieron 5.000 luces venecianas. Dentro de las fiestas profanas hubo un partido de fútbol, dicen entonces, ¿no? Tiradas de pichón
que se disputó la Copa de Plata que donó Su Majestad el Rey. Con motivo de la coronación, Su Majestad el Rey le concede a Ponferrada el título de ciudad y dentro de lo religioso, pues el día de 8 a las 9 de la mañana se celebró misa de pontifical aquí en la Basílica, en todo el santuario, y el arzobispo Valladolid, el de León, Astorga y Jaca son los que hacen la coronación. En 1700 y pico ya hay unas estampas que son hechas por Flores Osorio, que en aquella época se debieron hacer por muchos sitios, y ya en ella dice patrona, considerada como patrona de la provincia del Bierzo. Yo creo que la Virgen de la Encina está presente en todos los acontecimientos que hay, y sobre todo a raíz de 1958, cuando se celebra el cincuentenario, la Virgen recorre por primera vez todos los pueblos del Bierzo. Creo que aquello fue una unión del Bierzo en que desde entonces, en vez de hablarse de Ponferrada o de se hablaba del Bierzo. Hasta personas, a lo mejor, que no son practicantes religiosamente, sin embargo, para ellos la Virgen de la Encina es otra cosa, un espíritu grande. Espíritu, y se ve en personas, yo lo puedo decir, yo ando mucho aquí por la zona, lo diría en las personas que visitan o hacen visitas a la Basílica. Yo he vivido a la sombra de ella desde niño, y bueno, pues es todo. Y de la primera Virgen coronada en Castilla y León a la última, a Nuestra Señora del Mercado, también conocida como la Morenica del Mercado. 115 años separan ambas efemérides, pero están unidas por un mismo espíritu. Así que vamos a pasar de los recuerdos bercianos a las imágenes a todo color del corazón del Reino de León. Es la imagen más querida en la ciudad, me refiero, y en algunos pueblos del Alfoz. Es el alma leonesa, por decirlo así. Es el origen, diríamos, de la devoción mariana en tierras de León. La parroquia tiene 1000 años, pero más atrás viene ya la referencia mariana en el lugar. Y no solamente en tierras de León, sino en el noroeste de la península ibérica. Esto es el camino de Santiago, francés. Pasa por ahí, por la puerta. Y hay que darse cuenta que en tiempos pretéritos, muchos siglos atrás, las iglesias solían estar abiertas siempre. O sea, cualquier peregrino que pasaba por aquí entraba a rezar una eso, porque además era un templo de referencia en el propio camino francés. Y esa devoción ha ido siempre a más dentro de la ciudad, siempre ha ido a más. La referencia más castiza, diríamos así, en términos seculares, y devocionales del ser leonés, de la ciudad de León. Todo el mundo quiere verla, cómo se baja, cómo se cuida, cómo se mima, cómo se la pone en el trono, cómo se la adorna, cómo se la engalana, cómo se la viste, cómo se hace el adorno floral. Todo eso está en el ADN de los leoneses. Basta ver la cantidad de gente que pasa por la parroquia, siempre hacer una oración a la Virgen o a misa, y sobre todo durante la novena de los Dolores y la procesión del Viernes de Dolores se ha venido diciendo que abre la Semana Santa. La Virgen del Mercado marca los tiempos de la Semana Santa, es la que abre la Semana Santa, aunque decimos que no tiene nada que ver porque no es una cofradía, es una parroquia, pero es la que marca el tiempo de la Semana Santa. Y en León la Semana Santa es muy importante. La
tradición de los braceros de la Virgen del Mercado, pues es que seamos bautizados o feligreses. Feligreses. También ha venido algún hijo de bracero, aunque vivamos donde vivamos, hay braceros que viven en Madrid, en Galicia, y vienen el Viernes de Dolores a sacar la Virgen, a pujarla. Que era modo de gala, de un prestigio dentro del barrio también. Decía, es que yo pujo la Virgen que me ha visto cuando me bautizaron, o que ha estado presente cuando me bautizaron. Y es una tradición que mantenemos al día de hoy. Hay gente que dice que somos, pues, o sea, como muy cerrados, ¿no? Pero yo, en las cuestiones de otra parroquia, no entro, yo entro en la mía. La Virgen de la Encina y la Virgen del Mercado comparten muchas cosas. Ambas están coronadas, ambas forman parte del Camino de Santiago y su aparición está vinculada a leyendas. Una apareció en una encina, la otra apareció en una zarza. Pero no son las únicas imágenes que están asociadas a estos relatos legendarios. Entonces, ¿por qué hay tantas imágenes o esculturas vinculadas a leyendas? Estas imágenes sagradas que nosotros podemos encontrar en las catedrales se corresponden con imágenes de santos o de mártires. Estos relatos hagiográficos fueron recogidos en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que lo que hacía era relatar la vida de todos estos personajes, y va a ser un libro muy copiado durante la Baja Edad Media y fuente de inspiración para el repertorio iconográfico que encontramos plasmados en nuestras catedrales. Por ejemplo, pues San Jorge y el Dragón, ¿no?, que es uno de los más conocidos. La función de estas imágenes sagradas que guardaban leyendas eran fundamentalmente adoctrinar al pueblo y difundir la fe. Con María Rosa y Victoria Elena hemos conocido algo único, algo que no está al alcance de cualquier persona: ver cómo cambian el manto a la Virgen de la Encina. Ahora aquí en León vamos a conocer a Emilio, el camarero de la última Virgen coronada en Castilla y León. Mi madre nació en la calle Portamoneda y mi abuela, y bueno, la vinculación que tenemos con el barrio, aunque yo no vivo actualmente aquí desde hace años, pues es muy importante. Mi madre era una gran devota de la Virgen del Mercado y eso nos lo inculcó en casa un poco a todos, ¿no? Y yo empecé a venir a montar la procesión, pues me traía ella de chavalín, y bueno, ya me quedé aquí un poco con la gente más mayor del barrio. Poderte acercar a ella era complicado, porque había gente mucho más mayor, el párroco no te dejaba mucho acercarse, porque claro, eras un crío y bueno, colaborabas en lo que podías. Yo soy una persona humilde del barrio que, con un grupo de personas, pues nos dedicamos a trabajar por la Virgen para que el Viernes de Dolores haga con mayor esplendor posible a la calle. Y un poco es eso, colaborar en el tema de la procesión, el montaje de la procesión y el organizar un poco la procesión en la calle. Hoy tenemos ahí una gran piña de gente que es la que trabaja por la parroquia. Es una situación agridulce. Por un lado, una pena muy grande porque mi madre no me pueda ver y se lo pueda saber porque ya no está. Pero y por otro lado, una alegría muy, muy inmensa, ¿no? Y que pueda participar mi hija y que me ayude mi hija a vestirla y a hacer una serie de cosas que la parroquia hacía. La Virgen, después de la coronación, pues el párroco estimó oportuno que quedara vestida igual que había sido en la coronación, pues hasta después de la Inmaculada, y ha quedado con la corona de la coronación, que era la antigua, que se ha mejorado, y con el manto isabelino. El manto isabelino se lo regaló la reina Isabel II en 1858, al igual que un juego de pendientes y un alfiler. Y es los pendientes y el alfiler ha seguido saliendo siempre, pero el manto isabelino desde 1960 pues no ha salido. Se ha quedado un poco más o menos para los cultos, pero este año con la coronación pues se ha procedido a limpiarle y a restaurar un poquito para que pudiéramos sacarlo a la calle. No es una virgen al uso de vestir, que es una virgen de talla, que está tallada y que habitualmente solo lleva manto y mantilla. Hay veces que, como en el caso de la coronación, la mantilla no ha procesionado para lucir mucho más el manto isabelino, ¿no? Luego tiene este manto que es para la capilla, luego tiene otro manto aquí guardado con las mantillas y demás, y esto todo lo elige el párroco a su criterio. Durante el año se le va cambiando la distinta ropa. Date cuenta que la gente luego con la Virgen del Mercado es muy,
muy exigente y le gusta verla siempre muy bonita. Para mí es la mayor devoción mariana, para mí es mi Virgen, al igual que el Nazareno también es otra de mis grandes devociones y para mí pues es mi refugio, mi todo. Yo siempre lo he dicho, que soy bracero mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno, bracero del Camino Sepulcro de Angustias, de la Piedra de Minerva, pero si un día tengo que elegir pujar una Virgen o un paso, pujar la Virgen del Mercado. Por encima de la devoción y de la piedad, yo como pastor lo que quiero es que la Virgen atraiga a los fieles y que se encuentren con el amor de Dios y con el amor de madre. No ha sido simplemente esfuerzo mío, ha sido esfuerzo de muchos fieles, de los párrocos anteriores, sobre todo el anterior, quiero mencionarlo, don Enrique García Centeno, que ya quiso que la imagen tuviera un reconocimiento. Se hablaba de patrona del Ayuntamiento de León, no pudo ser, no encajaba, patrona de la Ciudad de León, tampoco encajó. El obispo emérito hace unos años dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer una declaración si ya popularmente tiene ese cariño y esa patrona popular, decíamos, ¿no? Aquí en León hemos sido parcos en hacer coronaciones, porque ciertamente requiere una gran tradición y devoción y expresión popular. Lo volvimos a tratar con una comisión de fieles de la parroquia, con el obispo, don Luis Ángel. Gracias a él, pues sin duda fue el que dijo, pues el mayor reconocimiento es la coronación. Pues es el momento culmen, ¿no? Que llegues y digas, hay un decreto firmado por el obispo de la diócesis que reconoce esa cuestión, que también reconoce el derecho canónico, pero ese momento es muy especial. De hecho, yo también fui el que dije, eso hay que dejarlo escrito y que lo lea la gente. Y aquí en la iglesia hay colgado un pergamino, escrito en castellano, en letra de esta de escribano antigua, que cuenta todo lo que dice ese decreto. Sentimiento que se había hecho justicia con la Virgen, ¿no? Porque date cuenta que la Virgen la veneran todos los leoneses, aunque la patrona de la región leonesa es la Virgen del Camino, la patrona popular de la Ciudad de León es nuestra Virgen. El Ayuntamiento desde el año 2008 puja a la Virgen del Mercado desde la calle Ancha hasta el Cristo de la Victoria, representando a todos los leoneses y leonesas de la ciudad. Y eso pues para nuestra Virgen pues es muy importante, ¿no? Que va reflejado el pueblo de León ahí. Y yo creo que se hizo justicia y la emoción fue muy grande por parte de todos. Hombre, ya te repito, te recuerdas de la gente que no está y bueno, que te hubiera gustado que lo hubieras visto, ¿no? El párroco don Enrique, que por desgracia no está, y mucha gente que ha pasado, braceros que por desgracia ha fallecido, pues te acuerdas un poco de ellos, ¿no? Es la expresión máxima de esa devoción. Es el alma leonesa, se ha venido diciendo, la morenica del mercado. Yo creo que es hacer justicia, precisamente, diríamos así, a esa devoción y esa expresión y manifestación popular. También que gracias a la Virgen sea la parroquia del mercado lugar de atracción de personas que puedan buscar al Señor, que puedan encontrarse con la vida de fe. Isabel II vino en el siglo XIX y vino a la iglesia del mercado directa. Y donó un manto, que es el que tiene ahora mismo puesto la Virgen, que fue el que lució el día de la coronación, y donó unos pendientes y unas joyas que la Virgen también lleva en la procesión, ¿no? Entonces, pues es una referencia, es un hecho de que una reina de España venga a León y venga lo primero al mercado. Las ciudades grandes desarraigan. Y la gente busca precisamente en ese desarraigo encontrarse sin unas columnas que de alguna forma le den un sentido a su vida, a sus raíces. Las buscan también en el sentido religioso, porque ellos a veces, muchas personas dicen, no, es que aquí se casaron mis abuelos, aquí se casaron mis padres. Cuando ya vas madurando, buscas esas raíces que han dado sentido y alegría y felicidad a la vida de esas familias y de esos parientes. Yo vivo ahora en León, pero he estado durante 18 años viviendo fuera y claro, yo anhelaba con un Jueves de Dolores para venir a bajar la Virgen. O sea, mi obsesión durante el año era esa, claro.
y date cuenta que bueno, es juntarte con la serie de gente que no ves habitualmente, con gente que tiene tu misma devoción y bueno, confluyen muchas cosas, ¿no? Y para nosotros en nuestra casa, por ejemplo, sí ha sido el caso, ¿no? Que se ha transmitido de generación a generación, de mi abuela a mi madre. Mi abuela siempre salía alumbrando a la Virgen. Mi madre algún año también salía, incluso conmigo cuando era pequeño. Y una de mis tías salía de Manola. Date cuenta que solo había tres Manolas, o sea, mujeres de mantilla que se llaman en otras ciudades y provincias. Y mi tía era una de esas tres que salía delante de la Virgen. Actualmente las coronaciones tienen que ir acompañadas de un proyecto social y caritativo. Así, el 90% del presupuesto dedicado a la coronación de la Virgen del Mercado fue destinado a Red Madre y a la Asociación Leonesa de la Caridad. Otra curiosidad, las piedras preciosas y el oro con el que se engalanó la corona de la Morénica fueron donadas por el pueblo leonés. Esta calle pertenece a la Iglesia del Mercado, o sea que es mi parroquia. Nunca lo imaginé. La verdad es que nunca imaginé que pudieran darme ese trabajo, darme esta oportunidad sobre todo. Por supuesto, una satisfacción muy grande, lo primero por tener en mis manos una pieza del siglo XVIII, que la considero una obra de arte, y darme la oportunidad de enriquecerla, pues me ha dado una satisfacción enorme. Para un orfebre, para un joyero, siempre es un reto una pieza de este calibre. ¿Cómo vas a idearla? Las noches que pasas sin dormir pensando en cómo voy a hacerla. Y esto, pues la verdad... La corona ya es la que está puesta justo ahí. Es una corona del siglo XVIII. Pero se restauró, se enriqueció con joyas que aportaron los fieles y bueno, en varios momentos con el orfebre trabajamos, digamos, el asunto, cómo poner aquí esta, cómo adornarla, me sugirió algunas cosas, yo le sugerí otras. Bueno, pues una emoción, ciertamente, fue una emoción porque esa expresión, esa corona, pues de la realeza de María. Siempre recibes llamadas para saber sobre todo cómo va la evolución de la obra y bueno, pues va muy bien, bueno, ya la veréis en su momento, algunas personas sí la vieron cómo iba la evolución, incluso me aportaron ideas, que las recibí muy bien porque efectivamente fueron muy acertadas. La verdad es que es al azar. Yo voy probando con colores y veo más o menos lo que puede, que noto que veo que queda bien, y lo que no queda bien, pues si veo que son piedras que tiene mucho, mucho colorido, excesivo colorido, pues obviamente las quito. Lo que sí hice fue una especie de dibujos y sobre esos dibujos después planteé las piezas que iba a poner y sobre todo cómo iban a quedar, que era lo más importante. Que no hagas un árbol de Navidad, por así decirlo, de colores y todo eso, sino que todas las piezas que vas incorporando, todas las piedras, y demás elementos que tengan una armonía y que no distorsione, digamos, lo que pongo nuevo con lo antiguo. Ciertas piezas que dieron, había que colocarlas en la corona, pues porque tenían un valor significativo para ciertas personas y hubo que colocarlas, que efectivamente se colocaron. El hecho de que alguien, un feligrés o un bracero, haya donado algo que físicamente va puesto ahí, para mí es un orgullo total de que eso siga estando ahí puesto y que la Virgen lo saque a la calle y lo luzca como reina y madre. Es el pueblo de Dios, que se une a esa tradición de la Iglesia y reconoce en la Virgen María reina y señora, como la invocamos en el rosario. Lo que más me ha impresionado es la generosidad que tiene los fieles de la Iglesia para con la Virgen, porque eso todo fue en donaciones de los fieles. Yo también fui uno de los donantes, pero conozco a otras personas que donaron joyas para la corona, ¿no? Y a mí me entregaron en concreto unos rubíes, que yo se los entregué directamente, pero me dijeron dáselos tú, porque yo quiero que sea anónima, y sigue siendo anónima. Yo se los he entregado a Manuel Flaquer y están puestos en la corona. Presentarla para mi sociedad fue una de las mayores satisfacciones que he tenido,
como orfebre, por así decirlo. Es una satisfacción porque ves tu trabajo realizado. Lo que más me gusta es que el trabajo final, cuando la ven al final hecha, ya que es, me gusta la cara de sorpresa de las personas. Sobre todo es historia la que tenemos que conservar como sea. Estoy enormemente satisfecho de que permanezca mi nombre ahí, que me parece muy bien, la verdad. La Iglesia del Mercado también es conocida como la Iglesia de Santa María del Mercado. Fue construida hace 1000 años y su puerta se encuentra orientada al oeste, mientras que el ábside se encuentra al este. Curiosamente, a 200 kilómetros de aquí, en Ponferrada, el santuario de Nuestra Señora de la Encina tiene la misma orientación. ¿Es casualidad o fue hecho a propósito? Las iglesias, al igual que muchos edificios, se vienen orientando desde el periodo romano y, según dijo Vitruvio, respecto a unas reglas. Normalmente las iglesias se orientan de levante a poniente, o sea, de este a oeste, y se deja la parte norte para elementos, vamos a decir, ceremoniales de cementerios, y la parte sur de acceso. Esta configuración, que se podría decir que donde el presbiterio y el ábside siempre se encuentran al este, puede venir condicionada por la trama urbana. Si el edificio se creó o se generó cuando ya la trama urbana estaba instaurada, pueden sufrir ligeras variaciones, incluso cambios totales de orientación. Pero la orientación primigenia con la que siempre se diseñaban las catedrales era al este, se encontraba el ábside y los pies al oeste. Nada más tocarla después de la coronación en la catedral, para sacarla de la catedral, fue un momento emocionante. Pujar la Virgen del Mercado coronada para mí fue un hecho muy especial. Yo me he quedado impactado de esa manifestación del pueblo de León en la coronación. La iglesia estaba hasta arriba de gente, la catedral, la Santa Iglesia Catedral, las calles de León, las expresiones aquí en la parroquia, la gente. Eso realmente es lo valioso y lo que a mí me queda. Aparte que es mi parroquia de origen. Curiosamente, Dios me ha querido tener fuera 15 años de España, dar vueltas por varias partes del mundo para terminar, curiosamente, sin que yo lo escogiera ni lo pidiera, en mi parroquia de origen. Por lo tanto, como feligrés, como fiel, porque soy bautizado aquí, pues es para mí mayor satisfacción, mayor orgullo, alegría, de que justo en mi ministerio como párroco aquí fuera coronada canónicamente la Virgen. Cuando ya la vi la coronación, que fui invitado por la iglesia, que me invitaron a la coronación, pues el doble de satisfacción todavía. Y las felicitaciones de todo el mundo, pues un orgullo muy grande. La impresión muy grande fue ya en la catedral, cuando ya la preparamos para salir, ahí es la Virgen mucho más retrasada, porque hubo un cambio muy importante con relación a Bienes de Dolores, porque Bienes de Dolores siempre ha salido delantera, con un manto más grande, porque tiene dos de procesión. Pues el cambio fue un poco impactante para nosotros, ¿no? Porque se la veía todavía mucho más bonita, al pie de la cruz, ya te digo, porque es una piedad y la piedad procede más que vaya a los pies de la cruz. Estaba realmente muy, muy bonita. Llevo 52 años pujándola, gracias a Dios soy bautizado en esta parroquia, pero ese día fue un día muy especial, el recuerdo de toda mi familia, porque somos de esta parroquia desde hace 4 generaciones, pues es muy especial. 4 generaciones de nuestra familia ya contemplan a esta Virgen. Y fue un momento muy, muy, muy especial. Y la salida de la catedral, que no todos los días se saca una imagen de la catedral, fue algo muy especial. La gente, yo veo que se asoma, que viene, que reza, que invoca a la Virgen. La Virgen tira, porque es madre, ¿eh? Las madres tiran. Todavía nos piden las velas que hicimos para la coronación o las pulseras que hicimos. Ha supuesto también un reconocimiento a la trayectoria histórica de la parroquia. Yo la sigo viendo igual. Yo la llevo aquí. La sigo viendo igual, porque las joyas no dicen más de lo que es la Virgen, ¿no? Entonces,
Yo, ese momento fue especial, pero cuando llegue el Viernes de Dolores la seguiré pujando como todo otro año, ¿no? Con algo más, pero bueno, que de cara al público puede ser, pero a los braceros que vamos ahí, vamos a ir con el mismo cariño y el mismo sentimiento que siempre.